Bienvenidos, queridos amigos, a su programa ¿Qué pasa, New Orleans? Hoy estamos, bueno, estamos aquí en el First Baptist Church de New Orleans porque hay un concierto muy especial de la Filarmónica de Luisiana. He traído a Felipe, que no sabe muy bien lo que va a pasar, pero lo que va a pasar, Felipe, te cuento. ¿Cómo está, Felipe? Primero muy bien, que nada. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén viendo del planeta. Así es. Bueno, hoy es un día muy importante porque hay un muchacho, un joven talentoso, orgullo hispano, que va a tocar con la Filarmónica de Luisiana. Wow, ¿y eso es por primera vez, Javier? Por primera vez, este muchacho latino, que es alumno de trompeta de la escuela de el NOCCA, que es el New Orleans, el Centro de las Artes Creativas aquí en Nueva Orleans. Y él es alumno de NOCCA y ganó el concierto, se llama competencia de concierto, y por eso hoy está tocando con la Louisiana Philarmonic Orchestra. Wow, eso sí que de verdad es un tremendo acontecimiento, y bueno, no puedo esperar para entrar y ver de qué se trata. Un tremendo acontecimiento que se los traemos hoy aquí en ¿Qué pasa, New Orleans? Bueno, aquí estamos con el fondo de los cementerios, quiero decirte, Felipe, tú sabes que la gente se muere por ir ahí. Yo sé, Javier, esto es algo que en ninguna otra parte de los Estados Unidos se ve. Los cementerios aquí son completamente distintos, por eso hay tours que se dedican a esto, películas que vienen a filmar, porque solo aquí en New Orleans los cementerios son así. Así mismo. Pero no me entendiste el chiste. La gente tiene tantas ganas que se muere por ir. un chiste malo. La trompeta. Bueno, si el chacal está aquí, me toca la trompeta. Ya rato. Bueno, pues como decía Felipe, es un cementerio muy especial porque la construcción de este cementerio está por encima del nivel, como muchos de los cementerios en los Estados Unidos, que están todos enterraditos bajo la tierra, ¿verdad? Pero aquí no, aquí los tenemos arribita por si hay alguna inundación, claro. Que nadie se me vaya ahí flotando por no, ahí. No, claro, que no te parezca ya por Kenner. Así, bueno, fuera de Wonche, bueno, aquí nuestros ya fallecidos, que en paz descansen, que la gloria los tenga el Señor. Así que hoy tenemos un acontecimiento muy especial en ¿Qué pasa, New Orleans? Les traemos este concierto muy especial de este joven talentoso, que es un tremendo trompetista ya consagrado, Sebastián Martínez, tocando con la Louisiana Philharmonic Orchestra, con la Orquesta Filarmónica de Luisiana, desde aquí en New Orleans. Bueno, ¿quién se los trae? ¿Qué pasa, New Orleans? ¿Qué pasa, New Orleans? Así que ni se les ocurra cambiar de canal, que regresamos enseguida. En la oficina de los abogados Segers y Pérez, la mayoría de nuestros clientes son de diferentes partes del mundo. Nuestros abogados han vivido en diferentes países y entienden lo que es desconocer del sistema legal de un país extranjero. Ayudamos a nuestros clientes con sus asuntos en la corte, negocios, inmigración y otras áreas del sistema legal de los Estados Unidos. Practicamos en las áreas de inmigración, accidentes de automóviles, casos de familia, defensa criminal, DWI, DUI, impuestos de negocios pequeños, individuos y corporaciones. ¿Ya sabes que Chilango Seafood es más que un restaurante de mariscos? Sí, claro, ya que ofrece comida tradicional mexicana, que va desde sus tacos del DF hasta la barbacoa de chivo, mole, menudo y todo lo que más te gusta de México. Sí, y sus mariscos van desde ceviches a cócteles, pescado frito y el matador. ¿El matador? Tendré que probarlo este miércoles de Noches de Salsa con DJ Mister. O bien, el sábado de karaoke. Recuerda que también puedes ordenar tu comida para llevar. ¡Y allá nos vemos! Papi, mami, llévenme a conocer a la Serenita. Y aquí estamos ya en la antesala del concierto de la Filarmónica de Luisiana, donde Sebastián Martínez, precisamente, va a hacer su debut con la Orquesta Filarmónica de Luisiana. Estoy acompañado por la doctora Jian Ko. Algunos la recordarán porque ella es una excelente chelista y nos ha ayudado muchísimo. Ha participado en los ¿Qué pasa Fest? Y, bueno, con muchísima aclamación del público. Y está aquí conmigo para decirme sus impresiones. Here I am with Dr. Jian Ko. She's the head of the classical music department at NOCCA. And how are you, Dr. Jian Ko? Very good. Thank you for having me. Some of you remember Dr. Jian Ko's performance in the ¿Qué pasa Fest? Always involved with our activities with the Latino community and all that. But today is a very special day for NOCCA, for the classical music department. How do you feel? I'm very good. I'm very good. I'm very happy. Sebastian is a very hardworking student. And we all know what it means because it requires a lot of hard work and desire and passion. And his hard work pays off today. Ella me dice que Sebastián Martínez precisamente es un muchacho muy talentoso, pero también que trabaja muy duro, arduamente cada día estudiando esa trompeta para poder llegar a lo que ha sido hoy, pues una persona o un gran talento. Sebastián is here performing with the Philharmonic Louisiana Orchestra because he won the concerto competition. Tell me about his preparation leading up to that.
Yeah, I mean, first of all, he chose one of his most favorite pieces, which is a Haydn trumpet concerto. And then the preparation was really like tough and long. He has been working very hard, and he played in the class a lot, and he played for a lot of guest artists as well, and he took also master classes. And there were a lot of applicants or contestants, right? And he was one of the winners and for the first place. So I think in general, the preparation was tough, but we expected actually good results. It paid off. Right. Bea me cuenta que Sebastián precisamente está tocando hoy con la Orquesta Filarmónica de Luisiana porque ganó la competencia de los conciertos. Se preparan muchos alumnos, muchos jóvenes intérpretes para tratar de competir, bueno, para competir en este certamen donde el que gana el primer premio, pues precisamente toca con la Filarmónica de Luisiana. Ella me dice que él escogió una de las obras que es más importante del repertorio de la trompeta, que es el concierto de Joseph Haydn. Así que él se siente muy cómodo, dice que en su preparación estuvo involucrada también muchos pues grandes consagrados de la música, maestros y profesores, y que bueno, la preparación pues hoy se va a ver. Sebastián Martínez va a interpretar el concierto de Haydn hoy con la Filarmónica de Luisiana. What is the future for some young talented musician like Sebastian Martinez once he graduates from NOCCA? Okay, most of my students will pursue a degree in performance and music, and in Sebastian's case, I know he has some other interest, but his strong desire is becoming a classical trumpet player. So I assume he's gonna go to college to pursue a degree, and maybe he will have further study or he will get a great job. Ella me cuenta que algunos alumnos como Sebastián Martínez, ¿cuál es el futuro para ellos? Pues una vez que se gradúan de NOCCA, muchos de ellos continúan sus estudios en algunas prestigiosas instituciones universitarias de música, donde ahí siguen y bueno, pues obtienen el título, digamos, de magistrado, ¿no? De licenciado en lo que es música, y luego pues muchas veces pues continúan sus estudios para magistrado o doctor en música. También pues hacen una carrera de intérpretes. So we have cases of students of NOCCA that have been, they're now great artists, right? Because I know some of them. And so they go on to prestigious colleges, I assume? Yes, with great scholarship. Very good. So to finish, for a lot of parents that are watching that have kids that have great talent in artists, in music, in classical music, what are the requirements for NOCCA to accept these children or accept these young performers? Yeah, I really encourage all of you to check our website because each department requires different requirements in this case, right? But in classical music, you definitely need some background and also taking private lessons so your teacher can advise to prepare for the audition will be great. But all the little details will be posted on our website. But definitely, you can also feel free to contact us. But I really encourage you to go to our website and check all the little details about requirements. Así que para aquellos padres que tienen hijos con aptitudes musicales, aptitudes artísticas, que quieren seguir los pasos de Sebastián Martínez, por ejemplo, pues lo único que tienen que hacer es ir al website de NOCCA. Recuerden, es el New Orleans Center of Creative Arts, NOCCA. Ahí en el website de NOCCA pueden encontrar cómo involucrarse o cómo pueden esperar a que pasen los exámenes de admisión para que sus hijos pues tengan la oportunidad. Ella pues está sugiriendo que tengan también un tutor privado, que tengan un maestro de música ya para que pueda entonces prepararlos para este examen de admisión. Dr. Gianco, thank you so much. Congratulations to you. I know you work very, very hard because we've been part of that process here in Que Pasa with the Que Pasa Fest, having your young performers of your program, classical music program, involved in our activities. Thank you so much and congratulations to you. Thank you very much for having me and enjoy the concert. Así que vamos a ver este concierto de Sebastián Martínez con la Louisiana Philharmonic Orchestra, pero vamos a regresar enseguidita, así que ni se les ocurra cambiar de canal, que ya regresamos.
Y aquí estoy con el señor Kyle Wittberg. Él es el presidente de NOCCA, precisamente el Centro de las Artes Creativas de Nueva Orleans. Here I am joined by Kyle Wittberg. Mr. Kyle Wittberg is the president and CEO for the New Orleans Center of the Creative Arts, one of the most prestigious art institutions, art educational institutions in our nation. Mr. Kyle Wittberg, how are you? I'm great. Thank you very much for having me. Today is a very important day for NOCCA. There's a Latino student, a Latino background student that's going to perform with the Louisiana Philarmonic Orchestra. How do you feel about that? Very excited, and it's certainly extraordinarily important, as there has been a real growth in the last decade of students from all Latin and Hispanic nations. We have great love for Caribbean nations and students from backgrounds from all. It is not new to this part of the Americas, but it certainly is endemic of our connection to those, to have more students at NOCCA with backgrounds and histories in those parts of our hemisphere. Me cuenta Kyle que, bueno, él está muy contento, muy honrado de que Sebastián Martínez esté representando la comunidad latina. Me cuenta que en los últimos años ha habido una gran influencia de la comunidad latina, porque han venido muchos latinos a nuestra ciudad, y que él está muy contento de la oportunidad de tener estudiantes latinos. Kyle, what's the key? What's the success? We've been involved with the classical music department in this past year because they've been supporting the Que Pasa Fest, the very own students, not only talented students like Sebastian Martinez, but also the immense talent that you have in the classical music department. What's the key for that success? So classical has become an international voice, always has been, but really now our faculty represents that. We have faculty members from Europe, we have faculty members from Asia, we have students who have heritage from all over the world, and we have a deep partnership with LPO, who helps us on an hourly basis to fill out our instruction for the diversity of instrumentation, and they represent every corner of the globe. So classical music always has been, but really now is an international voice, and we're trying to have that representation in our faculty, in our students, and in our partnerships. Kyle me cuenta, le he preguntado precisamente que cuál es el secreto de que haya tanto talento en NOCCA, en la parte de la música clásica. Él me cuenta que los maestros y los profesores que son altamente calificados vienen de diferentes partes de Europa, incluso de Asia, y que tienen un conocimiento musical de música clásica muy, muy amplio. Algunos son doctores, algunos son magistrados en la música, y que gracias a que estos profesores ponen su talento y su tiempo, y también a programas con lo que hay, por ejemplo, aquí, aquí con la Filarmónica de Luisiana, hacen que incrementen pues los chances y las oportunidades para que estos jóvenes talentos puedan desarrollarse y puedan ser cada vez mejores en lo que hacen, en sus instrumentos, en la música, etc. Kyle, what would be, you just said, we have a very vibrant Latino community here, very rich in culture. What will be your words, your advice for them, for parents maybe they are watching that want or think that their kids could be involved or they want to follow in the footsteps of Sebastian Martinez and pursue a career? Well, first of all, their kids can. And I think the diversity that we see in terms of our student body and in terms of the LPO and in terms of our faculty, they should embrace. Being inside the community is important. Looking for resources outside, whether that be through Jazz and Heritage or through the Ellis Marcellus Center or through some of the pre-programs at NOCCA. Finding great instruction can have all shapes, sizes, and colors. Be open to that and the diversity of it, because it will strengthen your student and anything we can do to help to any family that is looking to have their student growing in the arts. We are happy to provide that kind of help and support. General information will be found on the website of NOCCA? On the website, and we can also put you in contact with other local resources. LPO is a great partner, Jazz and Heritage is a great partner, Ellis Center is a great partner. So any of those places, we can put you in touch. And then, you know, you see all these school children coming in behind me. There are great programs and local schools around this city and around this region, and we will help you tap in and find one of those. Las palabras del señor Kyle Wittberg es para sugerir que aquellos padres que tienen hijos, que tienen aptitudes musicales, que tienen talento, pues pueden acercarse a cualquiera de las instituciones que colaboran con NOCCA, precisamente la Filarmónica de Luisiana, el Jazz and Heritage Foundation, que tiene muchos programas, el Ellis Marsalis Studio, cualquiera de esos programas, o también los preprogramas que tiene NOCCA también para gente más joven. Pues entonces ahí pueden encontrar información y ahí pueden encaminar a sus estudiantes, a
sus hijos para que puedan llegar a lo que es un talento musical, un joven talento musical como Sebastián Martínez en el día de hoy. Mr. Kyle Whitberg, thank you so, so much. Congratulations to you. Congratulations to NOCCA, to your institution, for this amazing job. It was my privilege. Muchas gracias to you, too. Very good. So there's Kyle Whitberg. And where did you see it? Here in ¿Qué pasa, New Orleans? Usted lo vio en ¿Qué pasa, New Orleans? Ni se les ocurra cambiar de canal, que regresamos enseguida. Thank you.
Y aquí estoy ya con el joven talentosísimo Sebastián Martínez, que está aquí conmigo para responder unas preguntas. Here I am, finally, with this young, talented musician, trumpet player. I am so, so honored and proud of you. How did you feel, Sebastian? It felt great to be able to play with the LPO and just to do this, because I had worked so hard for it, and I'm just happy that I'm able to play with them. I know that I noticed, you know, you went out there and you were in control. I'm sure there's a lot of hours of preparation that goes into it. Tell me about how did you prepare leading up to this point? It was a lot of work. I actually had already played this piece about 2 years ago, so I had to revisit it, touch it up, polish it, and it took a little bit of work, but the outcome was what I wanted. Él me cuenta que, bueno, que sí, fue una preparación intensa, que esta pieza que él tocó, que es el concierto de Haydn, él la lleva tocando hace bastante tiempo, pero que la había dejado y tuvo que volver a montarla en su repertorio para poderla tocarla con la Filarmónica de Louisiana. Today is the result of the concerto competition that you won. So it's been a huge preparation. Not only you putting all those hours, but I'm sure there's people behind this, right? Is there anybody you would like to thank? I'd like to thank Dr. Jian Ko, the head of the classical department, Ms. Delia, who's our accompanist, Mr. Steve Oryudos, who's my private teacher, and Dr. Baburchikov, who's the piano instructor at NOCCA. Without them, there's no way I would have won this. That's awesome. Él me estaba diciendo que, bueno, le agradece a todos los profesores de NOCCA, que ya escucharon sus nombres, mucha gente que para agradecer, pero que todos tienen un pedacito de este éxito. Everybody is kind of a little bit responsible for this incredible performance you did today, but you're the maximum responsible for today's accomplishment. So, Sebastian, what's next for you? What would you like to do in the future? In the future, I think I'd like to continue doing solos with orchestras, becoming a classical soloist, maybe working in an orchestra, but not really. I like really just playing concertos, stuff that I'm accompanied by orchestras, so hopefully a classical soloist. So once you graduate from NOCCA, where would you go? Were you trying to find a good music college? Northwestern in Chicago or University of Maryland are my two main options, maybe Eastman around there. So you do have big dreams, no, for the future? Yes. Okay, so classical music, maybe also some Latino music, since we are Latinos. Now let's explore with some of that and jazz, you know, because we are musicians. In the end, all music is great. Yeah, definitely. But special emphasis in classical music. Very, very good. Sebastián me cuenta, o Sebastián, como diría yo en español, me está contando que, bueno, que para el futuro él quiere buscar pues una universidad donde pueda completar sus estudios musicales y empezar una carrera como solista de música clásica en la trompeta y que bueno, también él no descarta también de tocar nuestra música, la música latina y el jazz y hacer otras incursiones musicales. Sebastian, did you sleep last night? Yeah, of course. You did? So you didn't have any trouble sleeping? Were you nervous? Oh, yeah, but you know, I just try to put it behind me and tomorrow will be the day that, you know, I'll be ready for it. That's when I want to be nervous, not the night before, so I can sleep well, get my rest. Very good. You had mentioned that everything went really quick. You went out there, and then all of a sudden, it was done. Yeah, I started, 1 minute I'm starting it, the next minute I'm ending it. It went by very quickly, but I was so pleased to be able to do it. Me cuenta él que fue una experiencia magnífica, pero que todo se le fue súper rápido. Estuvo allá afuera y cuando salió ya había terminado. Me imagino que también sean el estrés y los nervios bien controlados como él los controló hoy para entonces dejar que esa música fluyera tan magníficamente como lo ha hecho él en el día de hoy. Sebastian, what would be your advice to all those young fellows, young maybe artists or musicians that want to follow in your footsteps, that want to be like you, that maybe take you as a role model now? What would you tell them? I mean, just long, hard hours of work. Before I didn't have discipline, but now I think I'm building up a little bit of discipline, just knowing what you want to do and how much you have to work towards it, and just putting in the work for it, and you should be fine. Muchas horas de estudio es lo que dice, que es el consejo que le da a toda la gente joven que tienen talento. Muchas, muchas horas de estudio y dedicación. Dice él que él tenía algunos problemitas de disciplina, pero que ahora él está con todas las personas que tiene detrás, ya está encaminado y que tiene mucha disciplina y que por eso ha logrado los resultados que ha tenido en el día de hoy. Is there any special person? I think I heard there's somebody's birthday that you want to dedicate today's performance? Of course I want to dedicate this performance to my mom, considering that it's her birthday today, and I'm very happy that this date was picked for my concert so I could play for her. What is your mother's name? Katina. Katrina? Yes. So, día está
específicamente dedicado a su mamá porque es el cumpleaños de su mamá y le quiere dedicar esta actuación, este concierto. I know you come from a musical background. Your dad is also a trumpet player, very good friend of mine, Daniel. How did that come play along with you choosing the trumpet? I chose the trumpet because I wanted to be like my dad. I liked the way he played. I wanted to do everything that he did. I wanted to do jazz when I heard him, but then I switched over to classical, and I wanted to play music like my dad. I loved the way he did it. Very good. So congratulations to your family, to your mom, to your dad, everybody that supported you, to all the NOCCA staff, to all the NOCCA professors, and of course, congratulations to you, young man. You are very, very talented, and we are very, very proud of you. Thank you. Así que estamos aquí muy honrados y muy orgullosos de Sebastián Martínez, que ha hecho su debut hoy con la Filarmónica de Luisiana. Y bueno, lo vieron aquí en ¿Qué pasa, New Orleans? Así que aquí se los trae ¿Qué pasa, New Orleans? Como siempre, para usted, con todo el cariño del mundo. Desde Nueva Orleans, desde la Filarmónica de Luisiana, ¿Qué pasa, New Orleans?